Los bogotanos siguen padeciendo por la acumulación de basuras en varias zonas de la capital. La alcaldía le pidió a algunas empresas privadas que ayudaran con la recolección de los desechos. Tenemos reportes en vivo con María Camila Realfe y Diana Camacho. Vamos primero con María Camila. ¿Qué es lo último sobre esta emergencia? Juanita, muy buenas noches. Pues le cuento que la situación no tiende a mejorar ni en el centro ni en el sur de Bogotá. Nos encontramos haciendo también los recorridos en horas de la tarde. Precisamente usted puede ver que Bogotá continúa inundada de basura. Algunos habitantes de las localidades de Rafael, Uribe, Uribe e incluso de Santa Fe insisten en que si esta emergencia no es atendida lo más pronto posible, los que pueden llegar a sufrir enfermedades son los más pequeños y también los grandes. Lo que ha dicho el distrito es que ya son más de 380 personas y también 70 los vehículos los que se encuentran trabajando para mitigar esta problemática que hoy padecen 12 de las 20 localidades de la ciudad de Bogotá. Completamente inundadas de basuras permanecen varias localidades del centro y sur de Bogotá. Los habitantes de estos sectores conviven con desechos sobre postes, vías y hasta árboles. Hoy están las cuadras totalmente llenas de basura, los perros las están esparramando, está terrible la situación con el tema de las basuras. Los habitantes de calle pues también vienen y rompen las bolsas y dejan antes el reguero más, dejan el reguero ahí. Este era el panorama en horas de la mañana en localidades como Rafael, Uribe, Uribe y Usme. Vea, los niños están enfermando, su merced como puede darse cuenta, vea, los regueros de basura por todo lado. ¿Ah? Esta es una ciudad, es la capital. ¿Cómo se les ocurre tener la capital así inundada de basura? Estamos ahogados realmente en las basuras. Volvimos hace poco a estos mismos puntos y el panorama sigue siendo desalentador. Pues ya siendo las 5:30, pero no han pasado a recoger la basura así como se ve, ¿eh? Y también hay mucho escombro también de las casas. También hay emergencia en otras localidades del centro de la ciudad. Yo veo que los señores operarios, ellos trabajan, limpian, pero hay mucha desorganización de las basuras en el sector. Por su parte, el secretario de Seguridad, Daniel Mejía, explicó con este video en su cuenta de Twitter el porqué de los retrasos en la recolección de basura. 67 camiones recolectores afectados, pinchados y cortadas las mangueras del sistema hidráulico de frenos. Denuncia está en manos de Fiscalía. Como parte del plan de contingencia, el distrito le pidió apoyo a empresas privadas como Lime para mitigar esta emergencia sanitaria que hoy afecta a 12 de las 20 localidades de la ciudad. Recordemos que todo comenzó porque más de 3.700 trabajadores de la empresa Aguas de Bogotá rechazaron el nuevo esquema de aseo de la ciudad que hoy tiene en emergencia a localidades como Chapinero, Santa Fe y también Engativá. Es la información que se tiene desde el sur de Bogotá. María Camila Realfe, Noticias Caracol. María Camila, gracias. Y una situación similar se vive en el norte y en el occidente de Bogotá por cuenta de la acumulación de basuras. Diana Camacho, ¿qué sectores recorrió y qué dice el distrito? Pues en varios barrios de esta zona aún no ha sido recogida la basura, por lo cual varios de los habitantes aún van a continuar 4 días con la basura en la calle. Pues la Secretaría de Hábitat ya señaló que son 77 vehículos los que están operando hoy y que además de eso mañana esperan superar esta emergencia debido a que hay poca producción de basura. Además de esto, pues se espera que el plan de contingencia continúe dentro de los próximos 15 días. Así, en medio de toneladas de basura amanecieron hoy los habitantes de barrios como La Castellana, Quirigua y Río Negro, en el occidente de Bogotá. Hace poco volvimos a recorrer los mismos sectores y el panorama no había cambiado. Claramente es un tema de salubridad, más mosquitos, enfermedades para los niños. Esta semana no la hemos podido sacar porque la cosita sigue llena y no nos dejan sacar más basura. Entonces pues se queda represada en la casa. La situación es similar en lugares como La Granja, Santa Elena y Tabora, en el occidente de la ciudad. Por lo menos en este sector pasan los sábados también, pero ya llevamos desde el martes así. No los han vuelto a recoger y eso pues es un foco de contaminación y para roedores. Sin embargo, de acuerdo con la alcaldía, 382 personas y 70 vehículos recolectores están trabajando durante las 24 horas en las 12 localidades afectadas. Mañana nos empezamos a poner al día. Como les digo, mejoramos minuto a minuto y la administración de Enrique Peñalosa garantiza que va a recoger el 100% de los residuos que generó esta actividad
de algunos operarios de Aguas de Bogotá que utilizaron cerca del 80% de la flota de Aguas de Bogotá. La Secretaría de Hábitat también le hizo un llamado a la ciudadanía para que separe las basuras de la siguiente manera. En bolsa negra, residuos orgánicos y sanitarios. En bolsa blanca, cartón, papel, vidrio, plástico, metal, tetrapack y textiles. El distrito indicó además que ya fueron identificadas las personas que causaron daños a los vehículos que prestan el servicio de recolección de basuras. Pues espera que el día de hoy finalice con la recolección de 2.195 toneladas de basura, superando las expectativas que tenía la alcaldía para el día de hoy. Además de eso, se espera que para mañana se pueda superar esta emergencia que se ha presentado en 12 localidades de Bogotá. Pues esta es la información desde el occidente de Bogotá. Diana Camacho, Noticias Caracol.